Again, hello everyone. We're taking this beautiful view of the treasury from high up. Look at that. Look how much it's very high up. Wow. And we have here my client, Mr. Juan, from Spain. Hola. He will talk something in his own language about actually the tour in Jordan and what we've did in Jordan. Mr. Juan. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, os voy a hablar un poco de mi experiencia desde el primer día con Mohamed, mi experiencia en Jordania. ¡Salud! ¡Gracias! Desde el primer día, la verdad, me sentí muy cómodo con ellos, fue un trato muy familiar. El primer día, el tour, bueno, ha sido básicamente 3 días. El primer día visitamos el castillo de Ayyub, absolutamente sorprendente, recomiendo a todo el mundo. Luego fuimos, quizás uno de mis lugares favoritos, que fue Gerash. Es una ciudad romana. Una ciudad romana que está muy bien conservada, una de las mejor conservadas del mundo, la que tiene una columnata enorme. Y bueno, fue muy divertido con Mohamed, hicimos un tour amplio. La verdad, lo mejor de hacer este tour tan personalizado es que el guía se ha adaptado perfectamente a mí. Puedes estar el tiempo que quieras en un sitio, pasar más tiempo en otro. Y la verdad es que ha hecho todo lo posible para que mi tour sea mejor. Luego, el siguiente día, fuimos al Monte Nebo. Fuimos también a un sitio que se llama la Iglesia de San Jorge, que en la que no sabía sobre ello, pero hay un mosaico gigante que es sorprendente tú conocer cómo se hacía, porque es pieza por pieza, no en la Iglesia de San Jorge, en otra iglesia, el mosaico más grande del mundo. Tardaron 7 personas, 6 años en construirlo. Eso es absolutamente increíble. Sí, voy a hablar luego. Y luego el último día, luego también fuimos al Mar Muerto, también una experiencia increíble, cómo flotas en el Mar Muerto. ¡Flota! Todo el mundo así, es imposible hundirse. Yeah. Y hoy quizás es el gran día, hoy ha sido ya como el gran día, que es cuando llegas a Petra. Esta es la segunda maravilla del mundo. Después de China, con más. La primera es la muralla china. El Coliseo Romano creo que es la cuarta. O sea, bueno, tenéis una maravilla. Llegas aquí y cuando he empezado el camino con Mohamed esperaba hacer el tour normal. Pero él cambió y nos encontramos con Amat. Amat es el otro maravilloso guía que nos ha ayudado a ir a través de las montañas. Y ha sido una experiencia increíble, muy divertida con Mohamed. Gracias. Gracias, Juan. Gracias, gracias, gracias. Thank you. Thank you. Nothing like this. Shukran. Gracias. Thank you. Shukran. Goodbye, Juan. Goodbye. Goodbye. Shukran. Shukran.